Les saludamos en el amor de Jesús desde su programa en Iglesia y en Comunidad. Hoy una vez más agradecidos con Dios por la oportunidad que nos regala de poder llegar hasta cada uno de sus hogares por medio de la señal de Canal 29. Así que gracias hermanos, hoy en este día 14 de febrero, del cual pues nosotros queremos hoy esta noche reconocer ese gran amor de Dios, hoy que se ha celebrado ese día del amor y la amistad, del cual pues todos hemos andado ahí como muy melancólicos o saludando a nuestros amigos, enviándoles el mensaje. Pero hoy desde aquí les saludamos a usted en ese gran amor, en el amor verdadero, el amor de Dios. Así que hoy nos acompaña nuestra hermana Iris, pues ella es parte de este programa también. Bienvenida, hermana Iris. Bueno, como siempre, es un gusto estar con ustedes en las pantallas de Canal 29. Agradecer primero a Dios porque me tiene aquí con vida, con salud. Y agradecer también a usted, hermana Vero, por invitarme siempre al programa, pues ya que este año pues voy a formar parte junto con ella. Pues vendré cada vez que pueda, pues estar aquí compartiendo la palabra de Dios, que es lo que más nos interesa a nosotros como cristianos y lo que más debemos de tener sed de escuchar esa palabra. Y por eso estoy aquí, para pues cada día más aprender de la palabra de Dios. Gracias, hermana. Gracias porque usted dice sí a ese llamado que Dios le ha hecho. Así que hermanos, antes de seguir con el programa, vamos a invitarle a usted allí en casa que nos acompañe en oración. Para continuar este programa tenemos que ponernos en las manos del Señor. Vamos a ponernos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amado, en esta noche quiero darte gracias, infinitamente gracias, una vez más, por permitirnos estar en este tan bonito programa, donde nos llenamos cada viernes de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos mueves, es ese amor tan grande que tú nos tienes a cada uno de nosotros, el que nos hace, el que nos mueve a estar aquí, el que nos hace vivir y respirar cada día. Es por tu amor y por tu misericordia, Señor, que estamos hoy aquí. Hoy quiero ponerte en tus manos este tan gustado programa. Quiero ponerte en tus manos a todas las personas que nos ven al otro lado de esta pantalla, personas necesitadas de ti, Señor, para que la palabra de este día entre en su corazón, penetre su alma y su mente, y podamos sacarle provecho a esta palabra que hoy vamos a escuchar, ya que cada día necesitamos más de ti. Y para todas esas personas que están en casa, Señor, bendícelas grandemente y haz que esta palabra penetre y empape su corazón como la lluvia empapa la tierra y no sube al cielo sin haberla empapado. Que así sea la palabra de este día, Señor. Yo te lo pido, a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de habernos puesto en manos del Señor, vamos a una pausa musical y luego regresamos con ustedes.
Hermanos, pues este momento es el momento central de este programa, como lo es la reflexión de la palabra. Hoy queremos invitarle a usted allí en casa para que preste mucha atención de la cita bíblica que vamos a reflexionar este día, ya que, como les decía anteriormente, pues hoy celebramos ese día de San Valentín, ese día del amor y la amistad, donde mundialmente pues se celebra, donde las personas se regalan globos, chocolates, rosas, pero muchas veces dejamos desapercibido ese gran amor, del verdadero amor que es Dios. Entonces la palabra también nos ilustra a darnos cuenta en esta noche de qué amor es el que nosotros tenemos que caminar confiados y cuál es el amor verdadero en nuestra vida, ese amor sin límites, ese amor que no le pide explicaciones, ese amor que no espera nada más que su entrega y su corazón, esa entrega verdaderamente a seguir ese camino con fidelidad hacia el Señor. Así que preste atención, vamos a darle lectura en este momento a la reflexión de esta noche. De la carta de San Pablo a los Corintios. Nada hay más perfecto que el amor. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, todo lo cree, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará, las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé al lado las cosas de niño. Así también, el momento presente, vemos las cosas como un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, hermana, qué bonito nos dice en esta carta de San Pablo a los Corintios. En esta primera carta a los Corintios, pues nos damos cuenta, y es una cita bíblica muy conocida y reconocida por cada uno de nosotros, que hasta sabemos en qué libro está, en qué capítulo, lo que nos cuesta muchas veces atesorar en nuestra mente, ¿verdad? Pero esta palabra muy bonita de esta noche nos habla de ese verdadero amor, y ese es el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que usted, con sus palabras, hermana, vamos a reflexionar. Así es, pues, hoy en este día, pues, que usted buscó este texto bíblico tan hermoso y que todos lo conocemos, como usted dice. Y es muy bonito porque ahí es donde nos damos cuenta cuál es el verdadero amor que Dios quiere que nosotros nos tengamos. Hoy en este día que se habla mucho de amor, porque hoy todo el día desde que amanece las tarjetitas en el WhatsApp y todas esas cosas, pues ahí nos llegan los ramos de flores, aunque sea por el teléfono, pero nos llegan. Y pues todo esto es bonito, detalles muy bonitos, los centros comerciales llenos de corazones, todo se mira rojo, chocolates y todas esas cosas, flores. Es bonito que tengan ese detalle, ese cariño con uno, ¿verdad? Pero el verdadero amor no está reflejado ahí.
El verdadero amor nos lo da a conocer Pablo. En esta carta de Pablo, pues él nos quiere dejar ese himno tan precioso que es el verdadero amor. Y dice, nada hay más perfecto que el amor. Así es. Y me llamaba bastante la atención, pues, este texto, como siempre cuando lo he meditado y lo he leído, pues que ahí nos dice que el amor, el verdadero amor no tiene envidia, no tiene celos, no se irrita. Y eso a nosotros los seres humanos pues nos cuesta mucho. Pero San Pablo, sin embargo, nos dice, movido por el Espíritu Santo, movido por el Señor, nos dice a cada uno de nosotros que el amor verdadero es ese, el que soporta todo, el que todo lo cree, el que es capaz de perdonar, el que es capaz de soportar a otra persona que a veces no queremos, pero que el verdadero amor a eso nos llama, a comprender a las personas que, no sé si usted a veces ha tenido la oportunidad de escuchar o que frases como que diga, yo ya no soporto a fulano de tal, ya no lo soporto. Entonces, pero el verdadero amor, el amor que nos llama Jesús, es a soportar. Así es, porque nosotros muchas veces decimos cuando tenemos la pareja o nos casamos, me voy a casar con esta persona para ser feliz. Y es lo contrario, ¿verdad? Sino para hacer feliz a la otra persona. Entonces, es algo donde entra ahí que el amor es paciente, o sea, es lo que nos cuesta a nosotros. Pero el amor de Dios es paciente hacia nosotros, nos espera cada día. Imagínense, ese es el verdadero amor, el amor de Dios, ¿verdad? Porque dice que es paciente, tiene comprensión, no tiene celos, no aparenta ni se infla. O sea, el verdadero amor es el amor de Dios hacia nosotros. Y hoy tenemos que reconocer ese verdadero amor sobre nuestra vida, porque nos ha sacado de donde nos ha sacado Él. Nos ha llamado no porque nosotros seamos buenos, lo dice en otra parte de la palabra, sino que porque Él es bueno y ha querido mostrarnos un poquito de su palabra para que cada uno de nosotros reflexionemos hoy en este día, más que todo, ese verdadero amor. Porque muchas veces andamos queriendo que nos ame otra persona y olvidamos el verdadero amor, que es el amor de Dios, que ese no le pide nada a cambio, sino que le ama incondicionalmente, sea bueno, sea malo, le ama igual. No porque sea buena o porque sea buena o bueno la persona, el Señor le demuestra más amor, sino porque Él ya nos ha amado de antemano, nos ha amado desde que nos formó en el seno de nuestra madre, ya nos amaba, ya ese amor se desbordaba por nosotros, ya ese amor al conocimiento de nosotros. Pues pensamos muchas veces cuando las parejas o los amigos se traicionan, pues hay una gran tristeza, ¿verdad? Porque he perdido una amistad, he perdido un amor. Pero cuando perdemos el amor de Dios, no nos da nada, nos da igual. Y entonces, ese amor verdadero de Dios, ese amor dice que no aparenta nada. O sea, la lectura de hoy nos habla de ese gran amor. Y nos invita a usted y a mí en esta noche a que reconozcamos y que evaluemos todo lo que está en esta carta de San Pablo nos dice y nos demos cuenta dónde yo estoy fallando. Yo tengo celos contra la persona que amo, yo vivo peleando por celos con la otra persona, inventándome cosas, inventándome mentiras para hacerlo caer o muchas veces para hacerle la vida imposible. Entonces allí es donde tenemos que llevar nuestra vida y decir dónde yo aquí estoy fallando. Así es, y el Señor también nos dice en Mateo que qué mérito tiene que yo ame a quien me ama, porque Él nos está mandando a amar al prójimo sin importar si me ha hecho daño el prójimo, sin importar si me ha ofendido. Por eso hay que perdonar y amar a quien no me ama, porque pues yo puedo amar a mis hijos, los amo porque son mis hijos, amo a mi esposo, amo a mi mamá, así, a mis hermanos, pero ellos también me aman a mí. Entonces dice el Señor, ¿qué mérito tiene? ¿Qué privilegio tiene amar a quien lo ama?
Él nos llama, amad a tus enemigos. Imagínese Él cuando Él está en la cruz. Así es. Él tuvo la capacidad, con ese amor que nos tiene a usted y a mí, de decir, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Así es. Entonces, y a nosotros nos cuesta llegar hasta ese punto, pues, porque hoy en día, pues, cuesta mucho encontrar ese verdadero amor. Lo buscamos en otras cosas, en cosas vanas, en el mundo, y donde no está, donde pensamos que hay amor, pero la verdad no lo hay, porque es un amor pasajero. Así es, y mire que aquí usted leía algo bien importante. Cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba y razonaba como niño. ¿Cómo piensan y razonan los niños? O sea, en un niño no hay amargura, rencor. No hay celo, no hay rencor. Si le hacen algo, inmediatamente perdona. Entonces, ¿cómo compara al niño en esta lectura, verdad? Para que nosotros nos demos cuenta y evaluemos nuestra vida, ¿cómo es el niño? Entonces, muchas veces perdemos ese niño que llevamos dentro y lo tomamos y lo dejamos a un lado y no nos damos cuenta de que nosotros estamos actuando muchas veces con bajeza, con intención mala hacia la otra persona. Entonces, cuando el amor es sincero, se demuestra. No se puede ocultar si usted no ama a una persona o cuando ya se murió la persona le está diciendo que le quiere. No. Si tenemos a alguien y tenemos que decirle que se le quiere, se lo decimos en vida. Se lo decimos cuando está presente, a nuestra madre, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que nos aprecian, a las que conviven con nosotros, se les dice que se les quiere en vida. Pero ya en un ataúd, ya en la sepultura ahí donde se está yendo la persona, ya allí no, ya no escucha. Entonces, muchas veces tenemos esa costumbre, los seres humanos, de que queremos sacarle provecho cuando ya no tenemos a la persona. Así es. Entonces, Dios nos invita por medio de la palabra a que nosotros nos demos cuenta que ese amor de Dios no es limitado. Nuestro amor es limitado, como lo dice en alguna allí las alabanzas de Atenas, nuestro amor es limitado. Nosotros muchas veces no amamos con ese amor profundo como el amor de Dios, como le decía. Ese amor de Dios no importa si usted le falló. Lo que a Él le interesa es que usted se levante y vuelva a retomar ese camino. Y aunque usted no retome ese camino, Él siempre está esperándolo. Y le da oportunidades de vida para que recapacite. Y me da oportunidades a mí para recapacitar. Y me da la oportunidad de reconocerme a mí que estoy fallando. Y que no me puedo poner triste porque alguien aquí no me quiera. Si yo ya tengo el gran amor, que es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, no nos debe interesar eso. Si no nos quieren aquí en la tierra, si alguien, yo no soy santo de su devoción, como decimos. Pero tenemos un gran amor, que ese lo vamos a tener siempre. No sé si le va a esta más, la última. Sí, solamente pues recordar también el mandamiento que Dios nos dejó, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a ti mismo. Y ese es un mandamiento que si nosotros no cumplimos ese mandamiento, pues es como el canto que dice, si yo no tengo amor, pues yo nada soy. Porque yo me tengo que amar primero a mí, y luego amar al prójimo y amar a Dios. Porque si no, no puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. Sería mentirosa. Y no puedo decir que amo al prójimo si no me amo yo misma. No sé si usted a veces ha escuchado que personas dicen que qué fea es, que qué gorda está, que qué feo lo hizo Dios. Y pues el Señor no hace nada feo. O sea, todos ante Él, ante sus ojos, somos únicos y somos bellos porque Él nos hizo con ese amor. Somos creados por amor y creados por un Dios que es amor. Y si no me hubiese amado, no me hubiese creado. Así es, y cuando algo bien importante que usted decía, pues si no me acepto yo, ¿cómo voy a aceptar a las otras personas? O sea, tengo que aceptarme así como soy. Tengo mis debilidades, tengo mis defectos y también las virtudes que nunca le faltan a una persona, ¿verdad? Pero muchas veces es que no me gusto yo como soy. Como decía usted, estoy muy gorda, estoy aquí, estoy allá. Pero cuando nos paramos al espejo y hemos reconocido la grandeza de Dios, vemos qué hermosura ha hecho Dios de nosotros. Entonces, y si vamos a ver que hemos reconocido al Señor y miramos hacia atrás,
nos damos cuenta que la mano del Señor siempre ha estado ahí y que Él nos ha levantado de cosas peores de las cuales ahorita tal vez esté pasando usted, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor también en la carta a los Romanos nos habla algo bien bonito también, una lectura, pues es una lectura en la cual, pues, muy conocida también por cada uno de nosotros, pues las cartas de Pablo pues son algo importante, donde nos llaman a eso, como decía Corintio ahí, que están esas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Las tres son importantes, pero la más importante de ellas es el amor. El amor. Porque Dios nos ha creado por amor. Porque Dios nos ama incondicionalmente. Y todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho por amor. Por amor. Todo lo que se mueve en esta tierra, todo lo que Dios nos ha regalado, es por amor. Si dice, los clavos no fueron quienes nos sostuvieron en la cruz. Fue el gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Así es. Entonces, todo lo que pasa a nuestro alrededor es amor de Dios. Y esta palabra que vamos a escuchar en este momento nos va a dar la respuesta de estas palabras. Así que le da lectura, hermana, por favor. Esto está en la carta de San Pablo a los Romanos, 37-39. En el capítulo 8. Capítulo 8, 37-39. Pero no en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, mire. Aquí se termina de conocer del amor que nos hablaba San Pablo en la carta a los Corintios. Allá nos decía en esa carta que el amor es paciente, que el amor es servicial, que el amor es lo más hermoso que tenemos. Y aquí nos dice que, pero no en todo, dice, esto saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Y nos quedamos ahí. Gracias a aquel que ya nos amó. De antemano, antes de que usted naciera, antes de que nos formaran en el seno de nuestra madre, Él ya nos amaba y ya nos conocía. Y sabía de qué estábamos hechos. Y sabía si usted le iba a fallar o le iba a servir o le iba a estar ahí en el camino sirviéndole, cayéndose, levantándose. Él ya nos conoce, Él sabe lo que yo hago y lo que voy a hacer mañana. Él conoce todo mi pasado, mi presente y mi futuro. Así es. Entonces la palabra de hoy dice, gracias a aquel que nos amó, yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la fuerza del universo. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? O sea, esta palabra me llena de esa confianza, me llena de saber que nada de todo lo que usted esté pasando en este momento podrá separarlo de ese gran amor de Dios. Ya puede estar desanimado, que no quiere la Eucaristía, que usted no quiere saber nada de Dios, que no quiere orar, que no quiere leer la palabra, pero el amor de Dios está ahí. Está ahí. Sí, hermana Iris. Y nada nos separará de Él. Solamente si nosotros permitimos que algo nos separe de ese amor, porque a veces pasa muchas veces con nosotros los seres humanos, pues a veces tenemos una tempestad, como dice aquí, que ni la tempestad nos puede alejar del amor de Dios, pero a veces nosotros nos alejamos cuando tenemos una tempestad fuerte. Y es cuando más debemos de buscar ese amor, porque Dios siempre está ahí. Debemos ponernos a pensar o escudriñar más la palabra y ver cómo el Señor dio su vida por usted y por mí. Cómo Él entregó. Y esa entrega, ¿por qué? Por nuestra salvación, pero lo hizo por amor. Porque si no nos hubiese amado, pues no hubiera hecho eso por cada uno de nosotros. Pero Él entregó su vida, derramó su sangre por ti y por mí.
Y eso pues nosotros los cristianos debemos de tomarlo en cuenta y de estar siempre, que eso sea lo que nos mueva a seguir, el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y no dudarlo, porque Dios nos ama. Pero a veces pensamos cuando nos vienen las tempestades que es que Él no nos ama y que Él ya no está con nosotros. Pero Él ahí está con nosotros. Aunque nosotros creamos que Él no está ahí, Él está a nuestro lado. Pero a veces nos dejamos llevar por los abatimientos de esta vida, por tantas cosas que hoy nos suceden. Pues hoy, como decía a un predicador, creo que fue Noel Díaz, que hoy pues cómo cuesta reconocer el amor. Hoy en ese tiempo que estamos viviendo, cuesta reconocer el amor y buscar ese amor que es el amor de Dios. Por eso suceden tantas cosas feas que a veces nosotros nos asombramos. Sí. Es porque no hay amor, porque no han buscado el amor verdadero que es Cristo. Cuando ese amor esté en nosotros y lo tengamos en nuestro corazón, difícilmente vamos a tener en nuestros pensamientos cosas malas. Así es, y por eso termina diciendo San Pablo en la carta a los Romanos, dice que ya sea del cielo o de los abismos, todo lo que venga, ya sea del cielo, dice, de los abismos, de ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, Jesucristo manifestó ese gran amor entregándose como esa víctima para salvarnos, para lavar nuestros pecados, para liberarnos, para llenarnos de esa gracia de Dios. Entonces nosotros hoy tenemos que reconocer el verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor que yo necesito para ser feliz? No necesito que alguien me ame aquí en la tierra, porque muchas veces nos pueden decir que nos aman, pero es del diente al labio, como decimos nosotros. Y darnos cuenta, y cuando nosotros ponemos la mirada en esa persona, como es humano, igual que usted y yo, pues le falla a esa persona, es allí donde llevamos ese encontronazo en la vida, y es allí donde no nos podemos levantar. Pero cuando ponemos la mirada en el Señor, y fijamente en el Señor, ya nos puede venir la tempestad, como decía la hermana Iris, pero de esa tempestad nos levantamos, porque estamos tomados de ese gran amor manifestado en Cristo Jesús. Entonces, no sé, sus palabras finales ya para ir. Bueno, pues, más que todo, pues ahorita me gustaría hablarle a los jóvenes, ya para finalizar la reflexión, que más que todo ahora la juventud a veces pues creen, pues yo también fui joven y creía que pues el amor lo podía encontrar en muchas cosas que a los jóvenes les gusta. Uh-huh. O a veces cuando los deja la chava, como dicen ellos, pues ellos se sienten morir. Creen que no van a volver a hallar otra niña, otra muchacha para ellos. Y decirles que no, que son cosas pasajeras, pues, y que estas cosas se ponen siempre en manos de Dios, y con el amor de Dios, y al conocer el amor verdadero que es Cristo, entonces ellos van a poder ir viendo, pues, que a veces estas cosas no son para echarse a morir, pues, porque hay muchos jóvenes. Yo traté con uno hace poco y él me decía, yo siento que me voy a morir, ya siento que me voy a morir porque ella no me quiere. Entonces, y yo le decía, no, esto no acaba aquí, seguramente no es la muchacha que Dios tenía para usted. Entonces, que no, el amor verdadero no está ahí. Sí se va a encontrar ese amor verdadero, el que Dios pone en nuestra vida, pero primero busque el amor de Cristo Jesús, que es el que nos sostiene y el que nos da la capacidad de amar y de amar cada día más, perdonar y pues comprender a todos los que nos rodean. Así no sea familia, así no sea de nuestra sangre, así sea alguien difícil de entender, pero el amor nos hace entender a las personas. Así es, hermana. Muy bien, muchas gracias, hermana, por esta participación.
pues muy buena la reflexión de esta noche, esperando que nos encontremos con ese verdadero amor y que nos demos cuenta que nadie nos amará más que Dios. Así que volvemos después de la pausa. Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo, si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, cuánto los amas. Si haces libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche, regalándole luceros, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Si engalanas a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre, y si los campos reverdecen, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. No te angusties por qué vas a vestir. Mira cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Si así viste Dios a los campos, no hará mucho más por ti. ¿Cuánto nos amas, Señor? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto, cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto, cuánto, cuánto me amas? ¿Cuánto, cuánto? Bien, hermanos, pues después de habernos llenado con ese mensaje y con esa alabanza tan preciosa, pues reconociendo ese gran amor de Dios, queremos en el segmento de los santos, nosotros estamos llevando 5 minutos ese segmento del santo del día. Pues hoy queremos conocer, aunque no es así litúrgico,
el santo de este día, San Valentín, del cual pues muchos celebramos o celebran esta fecha, por la cual tenemos que conocer por qué lo celebramos y por qué se celebra este día. Así que vamos a leerle en este momento esa vida de este santo. Dice: San Valentín es el patrono de los enamorados. Fue un sacerdote de Roma que ponía en riesgo su vida para unir parejas en matrimonio. El emperador Claudio le prohibió porque a su juicio los solteros sin hijos eran mejores soldados. San Valentín, al considerarlo injusto, lo desafió. San Valentín antepuso su misión en su vida y la ofreció para validar y darle a este sacramento del amor la validez. El origen de esta fiesta proviene de una hermosa historia. En la época del Imperio Romano, siendo el protagonista San Valentín de Terni, un sacerdote católico que nació en Interna, unos 10 kilómetros al norte de Roma. Cerca del año 175, el emperador Claudio, ocurrió que el oficial Asterius, encargado de encarcelarlo, le quiso poner a prueba y ridiculizarlo. Le retó a que devolviera la vista a su hija, que nació ciega. Valentín aceptó e impuso las manos sobre sus ojos de la joven. En el nombre del Señor, dijo San Valentín, y su infinito amor, te devuelvo la vista. En el nombre de Jesús se obró el milagro. Esto hizo que el oficial y su familia se convirtieran al Señor. San Valentín fue torturado y decapitado. La noche del 14 de febrero del año 270, lo mataron en secreto para evitar reacciones del pueblo. Murió en Roma, Italia, en el año 269. La joven Julia plantó un árbol en su tumba, un almendro de flores rosadas, y desde entonces la flor es símbolo del amor y la amistad. Cada 14 de febrero se recuerda este santo, San Valentín. Y pedimos nosotros, los cristianos, en oración a Dios que y cada día para nuestros matrimonios sean una vocación para el servicio de Dios y al servicio de la familia, y que el matrimonio sea un sacramento que nos une para siempre. Experiencia de amor. El amor no es un ramo de flores ni una caja de chocolates. El amor sin interés es el amor verdadero, y este es el amor de Dios. Esta es la historia de San Valentín en este día 14 de febrero. Y después de haber pues escuchado esta historia, pues cada uno de nosotros sabemos que, reconociendo ese amor de Dios, vamos a encontrar ese verdadero amor del cual necesitamos, usted y yo necesitamos de ese amor de Dios. Pues la historia de este santo, hermana, nos induce a darnos cuenta que es de años atrás, y en todo el mundo se celebra esta fecha. San Valentín dice que fue ese hombre del cual pues casaba a las parejas a escondidas del emperador, porque él estaba en contra del sacramento del amor, que era la unión matrimonial, del cual para nosotros como católicos pues es una vocación muy bonita, como lo dice ahí al final, pues una vocación de la cual nos lleva, y debemos de orar todos los días para que nuestros matrimonios sean esa familia, sea una iglesia doméstica, y ese matrimonio sea esa vocación de la cual estemos al servicio de los demás, especialmente de los más cercanos, que son nuestros hijos, ayudándoles a que ellos también se encuentren con el Señor. Y deberíamos nosotros también aprender de este santo, porque también él se preocupaba por unir las parejas. O sea que él estaba en contra de que vivieran en unión libre. También nosotros debemos preocuparnos, si sabemos que hay muchas parejas viviendo en una unión libre sin la gracia de Dios, pues siempre y cuando la pareja quiera pues unirse, pues aquí estamos la iglesia para poder ayudar a esas parejas, para que también
a ejemplo de este santo, también nos preocupemos para que la gracia de Dios llegue a todos los hogares, porque sé que hay muchos hogares viviendo en unión libre, y pues no es lo que Dios quisiera, ¿verdad?, sino que todos viviéramos bajo la gracia de Él. Así es, hermana. Pues vemos, esto nos ayuda a darnos cuenta y a ir conociendo cada santo, cada fecha que se va celebrando, para ir reconociendo nosotros por qué es importante, como lo decía en la carta a los Corintios, que todo es importante, pero lo más importante es el amor, porque sin amor, pues no somos nada, ¿verdad? Así que vamos a en este momento entonces a los avisos, hermana. Usted me dijo que tenía algo que decir sobre su comunidad La 2000. Bueno, la verdad es invitarles a la comunidad 2000 y a todas las comunidades que nos están viendo, ya que el domingo pues tenemos la primer formación del año de liturgia, liturgia y coros, pero ahí estamos llamados todos, delegados, catequistas, liturgia, coro, para que vayamos a esta primer formación del año, ya que pues es muy importante que nosotros como servidores estemos bien formados para poder servir mejor y con amor, ya que el reino de Dios pues necesita de nosotros los servidores. Y formados. Así es de, y bien formados. Así es de que yo les invito, les animo para que el domingo a las 8 en punto comienza la formación, pues tenemos que estar ahí a las 7:30 en la colonia, gracias a Dios. La inscripción, pues hay una inscripción de 20 lempiras, pero es por el refrigerio que nos da. Entonces, pues, invitarlos a los de la 2000. Yo sé que ya hay muchos anotados, pero si hay alguno que todavía no se ha animado, pues yo lo animo en el nombre del Señor a que vayamos. Y también, pues, saludarlos a todos los que nos están viendo de todas las colonias. A usted que está atento de este programa, pues, muchos, muchos saludos. Y que el Señor les bendiga y esté en los hogares de cada uno de ustedes. Muy bien, hermana, pues atendiendo ese llamado, ¿verdad?, a todos los de liturgia y a la hermana de Silla, pues a formarse, ¿verdad? Todos los cristianos debemos formarnos. Así es. Porque sin la formación, pues difícilmente vamos a poder avanzar en este caminar. Entonces también aquí, hermana, tenemos algunos hermanos que se han conectado, pues están viendo el programa por las redes sociales. Y aquí tenemos a Freddy Reyes. Freddy Reyes, muchas gracias, bendiciones. Gracias a esas palabras, pues eso nos anima a continuar luchando en este caminar, en esta misión que el Señor nos ha encomendado. A Antonia Vega, a Mirna Pineda y a Iri, dice Jacobo Valladares. Así que Jacobo también se ha conectado y ha mandado sus saludos a su amada esposa, a Iri, ¿verdad? Pues desde aquí, desde este programa, le saludamos. Saludos. A Jacobito. Que el Señor le bendiga grandemente allá donde se encuentra, y a todos los que nos han sintonizado, que están allá en esos países, pues esta palabra llega hasta esos lugares lejanos de aquí. Y pues esa palabra llega hasta allá y usted pues escucha el mensaje, esperando que el mensaje de esta noche, una palabra haga eco en su vida, haga eco en su corazón, no porque la hayamos dicho nosotros. Lo importante es que el Señor ha hablado esta noche. No importa quién el Señor utilice, lo importante es cómo el Señor quiere llegar a usted, hasta donde usted se encuentra. Así que bendiciones a cada uno de todos los que han visto el programa por medio de la señal de Canal 29 y en las redes sociales, por ese inmenso deseo de seguir evangelizando, como lo es todo el equipo de Canal 29, a todos los que colaboran sin esperar nada a cambio. Así que gracias a ustedes, hermanos, que nos han sintonizado, a ustedes que están ahí en casa, gracias por esa fiel sintonía, pues la señal ha llegado hasta ese rincón, hasta esa habitación, hasta esa intimidad de su hogar, y la invitación es para que usted siga acrecentando esa fe y sigamos trabajando para llevar más almas al reino de los cielos. Porque la palabra dice hoy que ese amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos espera con los brazos abiertos. No importa lo que usted haya hecho, no importa dónde yo he caído. Lo importante es reconocer
porque hay un amor más grande que cualquier amor. Y que no mendiguemos amor aquí en la tierra, porque tenemos un amor que sobrepasa los límites y que sobrepasa cualquier duda que nosotros tengamos, cualquier caída. Lo importante, no importa cuántas veces usted caiga, lo importante es cuántas veces usted se levante. Así que muchas gracias. Sus palabras finales, hermana Iris. Bueno, pues agradecer siempre a Dios por este programa tan bonito y invitarles a que sigan sintonizando este programa viernes con viernes, ya que es, pues, es muy agradable ver las cámaras de Canal 29 y ver, pues, gente bonita aquí en el programa. Todos los viernes, pues, ahí están para darnos su palabra, palabra de Dios. Somos instrumentos, es instrumento la hermana Vero, pero instrumentos usados por el Señor. Así es de que gracias por habernos escuchado y saludos allá a mis hermanas. Yo sé que me están viendo y me van a decir, no me saludaste. Saluda a todas y no las menciono a todas porque somos demasiados. Así es de que saludos y saben que los quiero mucho, que se hayan pasado un muy bonito día y pues que siempre estemos aquí atentos al llamado de Dios. Así es, gracias hermana. Pues gracias a ustedes, hermanos ahí en casa, por estar pendientes del programa, esperando que el próximo viernes, pues el próximo viernes estará nuestra hermana Orfilia, que ustedes también estén pendientes de sintonizar Canal 29. Un saludo hasta la casa allá donde Orfilia, que el Señor les bendiga, su familia, hermana. Un saludo para todos ustedes, hermanos. No también menciono nombres porque son muchos. Yo sé que hay muchos que nos ven y me dicen, no me saluda, pero no le podría mencionar nombres porque son muchos, pero les saludo en el amor de Cristo. Que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de ustedes que hoy han dado este tiempo para sintonizar este programa. Así que muchas bendiciones de parte del Señor. Muchas gracias por esa fiel sintonía. A Jacobo, que no lo saludó. Sí, Jacobo, sé que me estás viendo ahí, siempre estás pendiente cuando digo que voy a venir, pues gracias por estarme viendo, sé que añoras de estarme viendo, entonces gracias, gracias, sabes que te amo, a mi hijo también, los extraño muchísimo y pues hasta allá donde están, pues un saludo. Bueno, hoy se quedó feliz. Hoy sí. Hoy le faltaba lo más importante. Satisfecha. Sí, bueno, gracias entonces hermanos, bendiciones a mi familia, que el Señor les bendiga grandemente. Miré algunos conectados ahí también, a mis hermanas. Muchas gracias, las quiero mucho, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. El próximo viernes nos sintonizamos nuevamente, si Dios así lo permite. Buenas noches.